Buenas a todos, hoy continúo contándoos más cosas sobre las placas madre de MSI y en concreto esta vez os hablaré del botón Game Boost que vemos en la BIOS, qué es y para qué sirve, además de mirar si realmente merece la pena. En mi caso concreto mi placa es la MSI B350, pero si vosotros tenéis otras de la misma familia, la interfaz no debería ser muy diferente y este vídeo servirá igualmente de guía. Lo primero, por supuesto, es irnos a la BIOS, y para ello reiniciamos el PC y en el arranque dejamos presionada la tecla Suprimir. Como vemos, en la BIOS tenemos a la izquierda arriba un botón que dice Game Boost y por defecto siempre estará en Off, es decir, en apagado. La función de este botón es la de hacer un ligero overclocking al procesador de forma segura, es decir, está pensado para facilitar al usuario la posibilidad de hacer algo de overclocking, pero sin tener que preocuparse de realizar ningún ajuste de forma manual. De hecho, si hacemos clic en el signo de interrogación que aparece junto al botón, nos sale un aviso de que con el Game Boost activado, la frecuencia base del procesador subirá 200 MHz. Es decir, en mi caso que tengo un Ryzen 5 a 3,2 GHz, la frecuencia subiría a 3,4 GHz. Aunque antes de darle al botón Game Boost, quiero que veáis una cosa para que luego comprendáis mejor qué cambios se van a realizar en la BIOS. Si nos vamos a las opciones avanzadas y entramos en Overclocking Setting, vemos que el ratio de la CPU ahora está en auto y la frecuencia está a 3,2 GHz, es decir, como ha de estar sin que hayamos realizado ningún overclocking al procesador. Además, si miramos un poco más abajo, vemos que el voltaje del procesador está en automático, que es como también tiene que estar por defecto. Bien, una vez he comentado esto, vamos a proceder a activar el Game Boost, le hacemos clic para pasarlo a On y ahora cerramos la ventana de la BIOS para guardar los cambios. Como veis, nos sale este aviso que nos dice que el Smart Fan del ventilador se va a deshabilitar. Esto es normal, ya que el Smart Fan lo que hace es regular la velocidad del ventilador según la temperatura del procesador, y al desactivar esta función, el ventilador pasará a estar siempre a su máxima velocidad, por lo que veréis que con el Game Boost activado, vuestro PC hace más ruido, es decir, el ventilador del procesador girará más rápido y estará haciendo por lo tanto más ruido. Le damos a Yes para confirmar el cambio y el PC se reiniciará. Veréis que al hacerlo os saldrá este mensaje de advertencia en el que se nos dice que con el Game Boost activado no es recomendable hacer ningún otro cambio en la BIOS relacionado con el overclocking, ni tampoco es recomendable actualizar la BIOS. Es decir, que cuando tengáis el Game Boost activado no cambiéis nada más en la BIOS hasta que no volváis a desactivar este botón. Ahora podríamos dejar que el PC se reinicie normalmente, pero lo mejor es volver a entrar en la BIOS para comprobar que los cambios se han aplicado, y como veis ahora nos sale que el procesador está a 3,4 GHz, es decir, ha aumentado su frecuencia en 200 MHz, tal y como el Game Boost prometía. Y si ahora nos vamos a las opciones avanzadas de overclocking, veréis que el ratio de la CPU ya no es tan automático, sino que ha cambiado a 3,4 GHz, aunque en cambio, si miráis el voltaje del procesador, este no ha variado, sigue estando en automático. Esto es debido a que, como os decía, este overclocking es muy ligero y seguro, por lo que para nada necesita aumentar el voltaje. También podemos mirar en la opción Hardware Monitor y vemos que el Smart Fan está ahora desactivado y el ventilador está girando a sus máximas revoluciones. Por supuesto, cuando queráis desactivar el Game Boost, volviendo a dejar todo en el estado original, es tan sencillo como pasar el botón a Off y cerrar la ventana para guardar los cambios. Aunque ahora entramos en la pregunta que muchos tendréis, ¿merece la pena activar el Game Boost? Y a mi manera de ver, no es algo demasiado útil, ya que por un lado los 200 MHz que nos aumenta no representan una excesiva diferencia, y además tener desactivado el Smart Fan aumenta bastante el ruido del ventilador. Además, otro motivo por el que al menos en mi caso con esta placa y este procesador el Game Boost no aporta mucha diferencia es que si volvemos a mirar en las opciones de la BIOS, veréis que en la parte de overclocking sale activada una opción llamada Core Performance Boost, y esta opción lo que hace es activar el boost de forma automática.
Por ello, si entramos a Windows y miramos la velocidad de mi procesador, veréis que incluso sin el Game Boost activado, el procesador está alcanzando los 3,4 GHz. Y esto es precisamente porque en la BIOS tenemos activada la opción que he comentado antes, Core Performance Boost. Quiero aclarar que todo esto es tomando como referencia mi placa madre, la MSI B350, y mi procesador, un Ryzen 5 1600 a 3,2 GHz, ya que con otras placas y otros procesadores, las opciones del Game Boost pueden ser diferentes, haciendo igual algo más recomendable activarlo, pero para eso ya habría que ir mirando una por una cada placa y cada procesador. Aunque como he dicho al comienzo, si en vuestro caso tenéis otra placa MSI y otro procesador, este vídeo os puede servir igualmente de referencia para haceros una idea de qué es el Game Boost y si os merece la pena activarlo o no. Si bien normalmente, si queréis hacer overclocking, es mejor aprender a hacerlo manualmente, ya que aunque esto lleve más tiempo y sea necesario ir monitorizando los datos para conseguir un overclocking estable, el resultado es mucho más satisfactorio. Si os interesa el tema, en otros vídeos os hablaré más sobre ello y recordad que nunca debéis hacer overclocking si no estáis seguros de lo que estáis haciendo, en especial si vais a tocar el voltaje. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil, si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!